Buenas gente, bueno, bienvenidos a Mini845. No le he tocado desde la última vez que, que la vimos. Cuando pasamos a ayuntamiento a nivel 7 y empezamos a hacer pues el primer. Eh, empezamos a ponerle la nueva muralla, las nuevas defensas, a subirlas un poquito de nivel. Y desde entonces no he vuelto a tocar la cuenta, con lo cual vamos a ello. He quitado una caja de gemas que estaba por aquí y bastantes arbustos. De hecho, estoy ganando gemas, eh. A lo tonto, he ganado 50 gemas con. quitando. quitando porquería y haciendo de jardinero. De hecho, vamos a darle otra otra ronda. Pero bueno, simplemente con la caja de gemas, lo bueno. Es que como aquí no tengo que acelerar héroes ni tengo que acelerar nada. Aquí está el resumen de los jardineros. Árbol, tronco, setas, tronco. Eh, como con, con esta cuenta no tengo héroes que acelerar ni... Ni cuarteles oscuros, ni nada. Eh, al final, pues simplemente con, con 25 gemas. Es decir, lo que viene en una caja de gemas tengo todo acelerado durante una hora. O sea que vamos a intentar hacer un farming time. A ver qué tal se nos da. Estamos en Rica Plata 1. Eh, y bueno, pues eh, a ver qué tal. A ver cómo de mal está el farming por, eh, por estas copas. Y a ver si somos capaces de, eh, de ganar un poquito de, de recursos. ¿Vale? Eh, empiezo, pues a, a ver, para que estemos eh, un poquito en la misma... En la misma dinámica. 340.000 de oro es lo que tengo. 315.000 de, eh, de elixir rosa. Y eh, 387 de elixir oscuro. Entonces, digo, me anoto lo que, con lo que empiezo. Y luego vamos a ver el final. A ver con cuánto, con cuánto acabamos, ¿no? Entonces, eh, mi plan. ¡Uh! Esta aldea no está mal. Mi plan es. Eh... Joder, esta aldea no está mal. Pero yo vengo solo con arqueras. Y ni un solo gigante, tío. Es que me cago un... Vale. Eh... Vamos a. A tratar, o por lo menos mi idea es intentar utilizar eh, ejércitos variadetes de farming, ¿no? Es decir, eh, ahora estoy atacando con todo arqueras, pero el siguiente ejército que se está haciendo es gigantes y duendes. En fin, eh, para ver cosas distintas, ¿no? Y no ver todo el rato lo mismo. Bueno, eh, a este tío podré, seré capaz de hacerle... Eh, de robarle las minas de oro. Hombre, es que algunas las tiene súper escondidas, tío. A esta no voy a llegar. A estas dos yo creo que sí, eh, pero antes tengo que... Mira, el problema es que. Entre que. En, mientras mato todo esto, voy a perder aquí un, un puñado de arqueras, fíjate, 126. Vale, ahora ya sí que puedo empezar a envolver por aquí. Vale, ese mortero me mata a las arqueras de un golpe. Que estaba pensando, digo, oye, podría tirar un hechizo de curación y que me las recupere, pero mis arqueritas todavía son nivel 3, entonces todavía les cuesta. Vale, a ver si puedo llevarme esa mina, que yo creo que sí. Ahí está, perfecto Vale, eh, el oscuro no tiene O sea que, a ver, tiene pero, pero muy poquito O sea que no, tampoco es que me interese mucho La mina que está protegiendo y el mortero Sí que me interesaría un poquito más Pero yo creo que antes voy a venir a tratar de Robar eso, ¿vale? Entonces, para ello Estaré por aquí con alguna arquerita más Ese mortero es un mortero súper pequeñito O sea que no me preocupa tanto Y... premio, vale Pues venga, nos llevamos esa mina Y queda esta, aquí hay 34.000 Solo en esta Merece la pena que gaste las 26 arqueras en tratar de llegar ahí. Es que no, no lo voy a conseguir, yo creo. Porque tienen que abrir también la... Bueno, tengo el rompemuros para abrir la muralla. Pero... Yo creo que ah, ni por esas van a llegar, no, porque es que hasta que rompan el almacén del elixir Oscuro van a tardar un rato. O sea que. Vale, vamos a dejarlo aquí. Eh, retiramos. Y. Nuestros eh, bueno, bonus de ligas mmm, cercano a lamentable. Eh. 5.000. Pero bueno, oye, algo es algo. Todo, todo suma, todo suma. Venga, a ver. Eh, vamos a dejar que se haga el ejército de. El ejército de gigantes duendes. También llevo 25 arqueras, que bueno, pues nunca no vienen mal. Y bueno, pues ya nos hemos llevado nuestro primer. En nuestro primer botín de. de recursos. Espero que vengan muchos más. Es un botín bastante pequeño, pero bueno, oye, si estamos constantemente o permanentemente atacando, estaría bien. Me gustaría mejorar la muralla, ya lo he dicho, ¿no? Entonces, eh, 960.000 de oro sería lo que me costaría poner toda esta muralla de color dorado. Vale, con la muralla de color dorado ya podría empezar a introducirla por aquí, aunque. Mi objetivo inicial sería poner todo el muro de, a nivel 6, ¿vale? Cuando tenga toda la muralla, la nueva a nivel 6, eh, yo creo que es un buen momento para empezar a, a subir defensas, ¿vale? Vamos a hacer, este ayuntamiento lo voy a hacer a la inversa que como suelo hacer todos, ¿vale? En esto hay dos teorías siempre. O puedes mejorarte primero las defensas y lo último la muralla, o puedes mejorarte primero el muro y luego las defensas, ¿vale? Entonces, en este ayuntamiento voy a tratar de hacerlo a la inversa, es decir, mejorarme primero la muralla y luego las defensas, ¿vale? Eh, bueno, pues eh, es por, por hacer la otra... Las dos son válidas, ¿eh? Y las dos, y las dos funcionan bien, pero... Aquí, la, la, lo único importante es mejorar todo al máximo Antes de subir de nivel de ayuntamiento, ¿vale? El resto, el orden de El orden de los factores no altera el producto, ¿no? Que se dice en matemáticas, pues esto es lo mismo, vale A ver, eh, 163 Están a punto de acabar, vamos, hombre Daros un poquito más de prisa Que, que estamos aquí Estamos aquí todos esperando eh, Vale, quedan Una, dos, tres tandas más una, ahí va la primera. Esta va a ser la segunda. Vale, con lo cual ya puedo ir empezando a colocar lo que va a ser el siguiente ejército. A ver, ¿qué ejército utilizamos en, en la siguiente vez? Eh, yo diría de que podemos utilizar. Hacemos un barching. Venga, vamos a hacer barching. Eh, esto ya ha terminado, con lo cual. A ver, si tengo 162, yo creo que lo suyo sería hacer 20 bárbaros y el resto arqueras. Es decir, atacaremos con 80 bárbaros en total. Vale, venga, 20 bárbaros y el resto arqueras. 20. De bárbaros y el resto de arqueras, perfecto. Bueno, ese cuartel es, es pequeñito, también tendría que mejorarlo, pero bueno, para mí lo fundamental ahora mismo es eh, mejorar las tropas a nivel 4, ¿vale? Y, y creo que lo que voy a mejorar primero, no sé si serán las arqueras o los gigantes, porque los gigantes también me vienen súper bien para farmear, ¿vale? Una vez que tenga ya los gigantes y las arqueras mejorados a nivel 4. Eh, creo que lo, lo, el siguiente paso sería Mejorar los magos a nivel 4 Y eh, los cuarteles desbloquear el dragón ¿Vale? Eh, por supuesto también tengo que subir esto O sea, hay muchas cosas que hacer En, en la aldea cuando acabas de subir al ayuntamiento Pero eh, entiendo que con magos nivel 4 Y con gigantes nivel 4 Ya puedo empezar a participar en guerras El dragón sería ya eh, genial Para mm, dragón nivel 2 si, lo puedo, si los puedo construir además con todos los cuarteles Sería ya perfecto para, para poder participar en guerra Con, eh, con solvencia, ¿no? Sabéis, ayuntamiento a nivel 7 Yo creo que el ejército más potente que puede, que puede hacer es este ayuntamiento en guerra es justamente el de, el de dragones, ¿no? Vale, a ver. Eh, este tío. Eh, este tío, a ver, un momento. ¿Puedo colocar aquí una arquera y destruirle eso? Sí, ¿no? Vale, pues venga. Eso, eso que sea. Que sea destruido. Por aquí eh, me robaré todo esto. Entonces. Mm, a ver, ¿cómo vamos a hacer esto? Vale, pues voy a. Aquí estas chozas las voy a llevar. A ver si puedo intentar conseguir el. Bueno, aquí debería hacer un poquito... Tirar algún duende más. Eso es, perfecto. Por aquí va otro. Venga, ahí tiramos ahí también algunas arqueras que vayan, que vayan distrayendo. Y por aquí yo creo que ya también deberíamos ir funcionando, ¿no? Vamos a tirar ahí gigantes, a ver, más duendecillos. Bueno, los duendes han limpiado absolutamente todo, prácticamente, ¿no? De, de las cosas que puedo. Aquí me lo estoy gastando, aquí todo, todos los duendes en, en, hace, en hacer eso. Eh, mira, por aquí han abierto hueco, con lo cual voy a meterlos por este, por este lado. Digo, porque tengo que gastar al final, tengo que gastar todas las tropas, porque la siguiente, el siguiente crédito que viene es marching con lo cual aquí los duendes ya no pintan, no pintan ni cortan nada, ¿no? 64%, tengo alguna, alguna arquera viva todavía, con lo cual no sé si podré hacer algo más de porcentaje. Igual estas pueden tumbarme este, este cuartel. Eh, pero bueno, o sea, lo que viene siendo el robo ya, ya está todo zanjado, vale, pues listo. No hemos utilizado hechizos, ni falta que hacía para esta, para esta aldea, pues venga, 100.000 más que nos llevamos, más 85.000 de elixir rosa, y volvemos aquí a ver cómo está nuestro ejército, si se... Si, bueno, es que no le ha dado tiempo a hacerse porque esto ha sido súper rápido. Eh, hechizos tengo todos, a ver un momentito que aquí yo creo, vale, sí, están dos hechizos en cola de producción, o sea, deberían debería gastar algún hechizo, yo creo, ¿no? Bueno, solo, solo merece la pena gastar el, el gastar los hechizos si es porque vas a robar más, ¿no? En este caso pues no por gastar los hechizos habría robado más, he robado prácticamente todo lo que tenía todo lo que tenías al día, pero bueno, a ver, de momento llevamos 200.000 mil eh, llevamos 200.000 de oro ganados, ¿no? 220.000, perdón, 220.000. Empezamos con 638.000, mil eh, con lo cual 220.000. Eh, oye, podíamos gastarnos todo. Digo, mientras van saliendo las arqueras. Eh, nos anotamos que ya hemos robado 220.000 de oro. Y a ver, si yo quito, por ejemplo, esto. Esto me lo podría. Eh, me lo podría mejorar. Esto me lo podría mejorar. Me encanta mejorar muro así hacia la bestia, ¿no? 840.000, creo que ya. No, ya no me va a dar para mejorar uno más. Vale, pues mira, mejoramos este. Todo esto... Le damos... Sí. Vale. Tenemos ya todo esto mejorado. Entonces, lo que quiere decir que... Lo que quiere decir que a partir de ahora, vale, nos hemos quedado con 20.000 de oro. Es decir, que del beneficio que teníamos, hemos gastado los 600... Los 600.000 que, que ya traíamos... Eh, hemos gastado los 640.000 que ya traíamos más los 220.000 que hemos ganado. O sea que... Vale. A ver, resumiendo. Que... Ahora mismo, el oro que, el oro que consigamos eh, Acumular ahí hasta el final Será todo, eso será beneficio, más 200.000 Que ya hemos gastado, ¿vale? Entonces, eh, vale Pues así, eh, digo, para saber luego al final Decir en plan, vale, pero ¿cuántos cuánto recursos Has conseguido con este Farming Time? Bueno, pues así, así lo podemos saber, serían eh, Lo que tengamos de oro al final del, del Vídeo, más eh, 200.000 De oro, que es lo que nos acabamos de gastar ahora mismo en muro De el beneficio, nos hemos gastado también lo que teníamos Bien, eh, pero Está guay, porque ya tenemos prácticamente toda la muralla eh, A nivel 5, ya está casi toda la muralla ya de color dorado, entonces, eh, acabamos con estos tres muretes. Eh, yo diría de poner algún. A ver, digo no mejorar defensas, pero, hombre, estos están a nivel 4. Si puedo poner algún, algún obrero que vaya mejorando estas, estas defensas, pues está bien, ¿no? A ver, estos serían 540.000. Esto quizás sea demasiado, pero esto, eficaz, estos son 80.000 y estos son 50.000. Es decir, es muy barato. Entonces, eh. El mortero también lo podría mejorar, fíjate, 32.000. Pondré los... Eh, aquí tengo otro cañoncito, que por cierto, a este lo, lo podría dar, porque 15 minutos sí que los, los va a acabar el, el obrero. Y, eh, y así pues hombre, así tenemos los obreros haciendo cosas, aunque estemos eh, fundamentalmente enfocados a la muralla, ¿no? Vale, a ver, ha terminado ya nuestro ejército. El siguiente ejército no me voy a complicar mucho, va, voy a hacer eh, todo arqueras. Eh, todo de arqueras, también es un ejército que funciona. Eh, no tan bien, porque si tienes que entrar al centro de la base no es lo mejor. Pero bueno, pues aún así vamos a utilizarlo. Estamos a punto también de conseguir el bonus estelar. O sea que, bueno, no no va mal la cosa, vale. Tenemos Marching, con lo cual es un ejército perfecto para hacernos con una aldea que tenga todas las minas en el exterior y las minas repletitas de dinero. Bien, en este caso no voy a atacar. Son minas que aunque estén llenas son de nivel muy bajo y eh, los almacenes estaban parcialmente llenos. Con lo cual entiendo que. Eh, podría robar 30.000 o por ahí de, de las minas. Me parece eso una auténtica broma. O sea que no voy a atacar a una aldea que me ofrezca tan poquitos recursos, ¿no? A ver, venga, 10.000, eso es muy poco. Seguimos buscando y... Eh... Tengo que cambiar un poquito el chip eh, Porque estoy acostumbrado a mi, a mi aldea grande Donde lo que me importa es... Eh, mm, mm, esta lo tiene almacenes Donde lo que me importa es el oro Pero, eh, en cierto modo, aquí estoy casi más necesitado de elixir, eh, de elixir rosa ¿Vale? Porque mejorar una tropa a nivel 4 me cuesta 750.000 Mejorar los campamentos me cuesta... Ahora mismo, el siguiente campamento me cuesta 100.000 de, de elixir rosa ¿Vale? Mejorar el cuartel para tener dragones, aunque sea en uno Me cuesta eh, 1.500.000 Es decir, eh, estoy más necesitado en verdad de... De elixir rosa que de oro. Pero bueno. Eh, 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 vale. Eh, voy a atacar a esta. Vale. Mm, voy a atacar a esta. Sí, 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 sí. Entonces. Eh, a ver, ¿por dónde vamos a empezar? Bueno, vamos a empezar por, por, eh, por esta torre de magos. perdona si soy oyen golpes. Que tengo el, el micro bastante cerca de la, de la tablet. Y eso que intento no, no pulsar demasiado fuerte. A ver, voy a moverme o desplazarme un poquito. Eh, a ver, venga, esto ya está por aquí. Debería tirar algún, algún bárbaro más por esta zona. Bueno, creo que con esto ya debería ser suficiente, ¿no? A ver. Eh, me queda un bárbaro que lo puedo gastar en matar ese cañón. Eh, 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 Limpia esa mina y vale, ya le hemos, le hemos robado todo a este tío. O sea, ya lo hemos dejado, le hemos de, lo hemos dejado seco. Ahora... Eh... Claro, ¿merece la pena tirar el ayuntamiento? Para nada, ya tengo además el 70%, el 70% es el es todo el bonus que puedo tener, y en el ayuntamiento, pues hombre, si destruyera, la, si destruyera el ayuntamiento eh, serían dos monedas de oro más que podría, que podría llegar a acumular, que bueno, pues tampoco es que... Tampoco es que me vaya a sacar de pobre, ¿no? Vale, venga, vamos a dejar ahí a las arqueras que acaben con el almacén, si es que les hace ilusión, aunque ya os digo que no voy a robar absolutamente nada, bueno, puede que estuvieran, esos dos puede que estén en el almacén. Fíjate, había una moneda en ese almacén. Vale, muy bien. Había una moneda, sin embargo, en la animación han salido dos moneditas, ¿no? Cuando lo he roto. Bueno, a ver, dejad esa, esas que las que mueran. Ya está, todo el mundo muerto. Pues venga, retiramos. Nos llevamos eh, 95.000 más el bonus. Eh, bueno, pues al final 100.000 de beneficio. Nos llevamos también el bonus, eh, El bonus estelar, que está muy bien. Eh, con lo cual. Vale, 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 vale. Pues mira, las cosas empiezan a. empiezan a ir un poquito mejor. Bueno, en la tesorería tengo un montón de recursos, eh. Eh, bueno, ya nos ocuparemos de eso luego más adelante. A ver, ¿qué le queda al ejército de arqueras? No le debería quedar mucho, ¿no? Porque es, es un ejército que es rápido de hacer. Voy a poner, no obstante, aquí pondré a hacer más arqueras. Vamos a hacer. Eh, bueno, es que el Barshin está muy bien, tío. Es que. Eh, sí, en cuanto se acaben las arqueras, voy a, voy a poner Bárbaros. Es que los Bárbaros están súper bien, en verdad. O sea. Poder atacar con, eh, con bárbaros, así a la, fu a la fuerza bruta, está súper bien. Vale, voy a dejar aquí, digamos, 20 arqueras, que sería. ¿Sabes? O sea, dejaré, dejaré haciendo 20 arqueras en cada uno, luego pondré 20 bárbaros y luego otra vez más arqueras, ¿no? Pero más o menos para hacernos una idea. Eh, 138, me quedan todavía unas pocas. Bueno, con estas arqueras ya debería ser suficiente. O sea que puedo ir colocando las, las siguientes tropas y salir a atacar. Vale, pues venga, aquí ponemos 20, aquí ponemos 20. Uy, he dicho que aquí ponemos 20. Espera que salga esa arquera. 20. Aquí pondremos 20 también. Ese cuartel hay que mejorarlo, tío. No puede ser que no, que no me admita casi tropas en, en espera. Vale, y luego detrás de los bárbaros podemos poner más arqueras, ¿no? Eso es, esta es la idea. Vale, pues venga, aquí más arqueras, aquí más arqueras, aquí más arqueras, y en el cuartel pequeñito me dará para poner dos arqueras. Espera. Tres arqueras. Vale, vamos a, vamos a atacar. Y a ver qué nos sale. Eh, no voy con el ejército completo, ¿eh? O sea que. De cuando en cuando puedo volver para recargarme las tropas. Eh, bueno, este, esta no está mal. Esta no está mal. Tiene minas, tiene, tiene todo lo que podríamos estar buscando. Vale, voy a. Voy a ir limpiándole por aquí algunos edificios que parece que no necesita. Esto tampoco. Venga, esto fuera. Esa perforadora me la voy a llevar también. Sí, me voy a llevar todo. Me voy a llevar todo, pero vamos, eh, lo tengo clarísimo. Cuidado con ese mortero que va. Que va a causar algún que otro problema. En, esta, en estas dos minas hay bastante dinero, lo que quiere decir que tampoco hay tanto disponible para robar, porque a ah, por estas dos no voy a llegar, entonces eh, tampoco merece la pena que, que gaste tantas tropas en, en algo que luego no voy a conseguir, ¿no? O bueno, por lo menos así lo veo yo. A ver... Eh, no sé qué, con qué van a acabar antes y con... A ver, un momento, ¿y esta me la puedo llevar desde aquí? No, no... No, vale. Pues bueno, es que el elixir oscuro ese, no te creas tú que no me interesaría robarlo, eh. Bueno, vamos a llevarnos el. el elixir, el elixir rosa. Aquí está como que me faltan, me faltan arqueras, pero bueno, ahora se me van a unir otro, otro puñado de arqueras. Eso es, perfecto. Y vale, listo listo, 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 vale, pues venga, esto, esto ya está solventado y ahora... jolín, he tirado arqueras por aquí para que sirvan de, de señor al mortero. el mortero lo mejor es distraerle, sabes, le tiras ahí dos arqueras de cebo en, en un sitio donde no esté todo tu grupo de arqueras y casi siempre pican. vale. Venga, eso ya nos lo hemos llevado, eso también, me quedan 47 arqueras. Creo que es un buen momento para retirarse. No hemos robado mucho al final, o sea, no tenía tantísimo, pero bueno, oye, 64, he gastado 100 arqueras, la mitad de mi ejército, o sea que está, está bien, o sea, yo lo considero que ha sido, ha sido un, un cambio justo, ¿no? Eh, vale, y el siguiente ataque que vamos a hacer va a ser Barchin, o sea que simplemente pues es cuestión de esperar, vale, dejaré aquí haciéndose arqueras a tope. Más arqueras, más arqueras, más arqueras. Y más arqueros, vale, llevamos 178.000 de. Eh, de beneficio. Bueno, 178.000 más los 200.000, que he dicho que teníamos que sumar, ¿no? Que serían 220.000, pero como ya empezábamos con 20.000, yo me entiendo. Vale, pues eh, al final hemos, hemos tenemos de beneficio de momento 378.000. No es mucho, eh, no es mucho, pero bueno. 378.000 más el bonus estelar, que también lo podemos contar como que ha sido fruto de esta sesión de, de farming, ¿no? Eh, vale, nos quedan estos, estos muretes. Eh, me gustaría poner a mejorar una, dos y tres, estas tres defensas. Y... Eh... El antiaéreo también lo podría subir Bueno, veremos a ver cuánto con cuánto oro nos quedamos al final eh, Contad también con que tengo mucho oro Acumulado en, en la tesorería, o sea, este oro Seguramente vaya al final todo a, a Muralla y, y me olvide de, del tema, vale Venga, vamos a, a salir otra vez a buscar A ver si a ver si esto se empieza a animar un poco, porque de momento eh, Pues sí, estamos Acumulamos un poco de recursos y tal, pero jolín, podríamos Estar acumulando mucho más recursos, ¿no? Si tuviéramos un poco Más de suerte y nos salieran mejores aldeas, sería Todo mucho más fácil, vale, a ver Aquí tenemos mil eh, De oro, que están en esos dos almacenes, entonces eh, me voy a inmolar, eh, o sea, vamos, me voy a inmolar, voy, voy a por ese oro, ¿vale? O sea, voy a quitar bombas y cosas que pueda haber por aquí. Vale, pues venga, ya estamos, pues estamos, venga. Perdón por los golpes si, se, si es que se escuchan, no es mi intención. Vale, aquí me ha explotado un, un este. Gasto hechizos, gasto todo. Son 240.000 de oro, ¿eh? Es mucho más de todo. O sea, es más de lo que llevamos robado en todo este, en todo este rato. ¿Vale? Acabad con eso. ¡Uh! ¡Oh! El, el resto del oro está aquí. Interesante. Muy interesante. Vale, pues venga, ya eh, ahí llegan los bárbaros. Voy a robar todo esto. Y ahora el siguiente. El resto del oro también estará. ahí, ay, ay! ay que hay un mortero ahí, no lo he visto. Arqueras muertas. Me lo merezco. Pero merezco. Vale, a ver, el. El oro. Ah, bueno, claro, y también el, el ayuntamiento co cuenta como almacén, o sea que. El ayuntamiento cuenta como almacén, claro, de, de 250.000, 250.000, si divides entre tres, ¿no? Entre tres almacenes de. Entre tres almacenes de oro serían 80.000 por cada uno, ¿no? Que más o menos, pues, sí, hay 80.000 de oro en ese ayuntamiento nivel 8 almacenándolo, pero. <coughs> Bueno, está bueno, la verdad es que podía haber hecho por ganar la partida, pero bueno, no pasa nada. 168.000. Es eh, el mayor botín. Eh, sí, es súper triste, pero es el mayor botín. Eh, desde que estamos por aquí. Es el mayor botín que hemos conseguido. Bueno, 346.000, o sea, 350.000 más los 200.000 que tenía de antes. 550.000 sería lo que he ganado en este. en este farming time. 550.000 más el bonus estelar 650.000. Eh, bueno. No está mal, tampoco es que sea. ¡Wow! ¡Qué pasada! ¿Cómo robas tanto? No, esto es, eh, La verdad es que eh, no, me está sacando, no me está saliendo aldeas que, esté, que sean especialmente buenas para, para atacar, ¿no? A ver, me quedan algunos bárbaros por aquí. Igual podría colocar más bárbaros, que me, que me hagan más bárbaros en, en los cuarteles estos. A ver. Voy a poner 5. A poner 10 bárbaros. 10 bárbaros. 10 bárbaros. Uy, me he pasado. No sé ni contar. 10 bárbaros. Vale, a ver, si hay. ¿Cuántos barbaritos tenía yo por aquí? 9, ¿no? Entonces, a ver, puedo poner 2. 2. 2. 2. Voy a poner otro más. Los bárbaros mueran. Los bárbaros mueran. Venga, arqueras. Y todo lo demás. Y yo creo que ya debería poder salir a atacar, ¿no? Porque. No quedaba tanto ejército por hacer, en verdad. Lo que sí que tengo que poner aquí es más de, más de estos. 500.000 de elixir rosa. Y todavía, todavía me falta para poder poner el cuartel este. El laboratorio a mejorar. Creo que voy a poner las arqueras. Eh, daño por segundo, lo aumenta en 4 y que le suban un poquito la vida. Creo que voy a poner las arqueras, aunque el gigante también me llama bastante la atención, ¿eh? le suben 100 de vida casi, aunque lo que pasa es que el cambio, el cambio relevante del gigante es gigante nivel 4, nivel 5 está bien, gigante nivel 5 a nivel 6 está súper bien, gigante nivel 6 a nivel 7 es ya, o sea, es, es hazlo, ¿no? Es como el cambio de, de globos, de globos nivel 5 a globos nivel 6, es una auténtica pasada lo que mejoran, ¿no? Entonces, eh, bueno, en fin, eh, a ver, vamos, a, vamos al lío, dejemos aquí que, que los barbaritos acaben de, de producirse. 1, eh, 1, bueno, en algunos ya de hecho hasta han terminado. Aquí apenas, apenas queda tropa. Eh, me gusta mucho el barching, o sea, creo que voy a dejar, voy a dejar todo esto preparado para, para hacer barching, ¿vale? Entonces voy a dejar 10 arqueras, 20 bárbaros y de nuevo arqueras. Vale, soy tremendamente maniático con, con, con esto de los cuarteles. No sé si vosotros también seréis. En plan, de me gusta siempre dejar exactamente lo mismo o, o dejarlo todo preparado. Y me fastidia un montón cuando me sale una aldea de estas. En plan, de. A ver, si tiras tres arqueras, eh, puedes robar esto. Pero luego dices, ya, pero como tire tres arqueras, luego me descuadra todo lo que estaba preparando aquí los cuarteles, ¿no? Eh, no sé si os pasará a vosotros, pero a mí me pasa constantemente. Eh, es una tontería, es una, es una tontada. Pero bueno. A ver, eh. Vamos a poner aquí las 10 arqueras que estaba que de rigor que estoy poniendo, 20 bárbaros y, y nada, y todo lo demás arqueras hasta donde pueda. Vale, pues venga, ya está todo. Y nos vamos directamente a buscar partida a ver si nos sale algo que merezca un poquito más la pena. Vale, 28.000 es algo que no merece la pena. Eh, 12.000 es algo que merece menos, aún la pena. Eh, 35.000 no merece la pena. A ver, más cosas. ¿Qué más porquería tienes para mí, Supercell? Eh, 70.000. O sea... Ese, ese también estaba mejorando muralla en uno de los lados. Bueno. A ver, 170.000 que están en almacenes. Eh, 170.000 que están en almacenes. Podría robarle 100.000 de elixir rosa. Eh, ¿Merece la pena gastar las tropas para 100.000 de elixir rosa? Bah, yo creo que no. Yo creo que podemos buscar un poquito, algo un poquito mejor, ¿no? Me merezco algo mejor. Vale. O sea, tiene que salirnos ya. ¿Dónde está la típica aldea con 300.000 de cada para robar solo en minas? A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está esa aldea? Bien, esta es una aldea que se empieza a parecer a esa aldea que estamos buscando, aunque no es exactamente porque no está todo en minas. Pero no me voy a quejar. No me voy a quejar. Lo voy a robar, lo tomaré y punto. Vale, entonces, a ver, una arquerita por aquí. El elixir para, para la saca. Otra arquerita por aquí. No me fastidies que el, el, ca el cañón se llega. Vale. Otra arquerita... Bueno, yo creo que cuando acaben con el cuartel ese pueden llegar a. Aquí me va a disparar el mortero. ¿Y me mata? Sí. Voy a romper esto también. Bueno, por aquí está el Rey Bárbaro. Es por aquí por donde tengo que entrar. Lo que pasa es que. Lo que pasa es que, claro, es que en almacenes tiene, tiene dinero. Entonces no, no voy a ser capaz de llegar hasta, lo, hasta esos almacenes. Eh... <laughs> no sé qué hacer. Vale, a ver, voy a robar esto voy a robar esto no maldita sea va a matar al arquero y va a distraer a esta ah pues no vale perfecto ya eh... hemos abusado de la confianza del rey las cosas como son vale voy a creo que me voy a llevar esto no sé si con esto bastará Yo voy tirando ahí barbaritos que distraigan al mortero y mientras tanto... o al, y a la torre de arqueras y mientras tanto me llevo los dos edificios, ¿vale? Eh, aquí tenemos otro con el que podría hacer lo mismo, pero... No, para un recolector no me interesa. Me voy a gastar las tropas en, en intentar llegar a... En intentar llegar al menos a uno de estos almacenes. Entonces... A ver... Tiramos arqueritas por aquí... Venga, ya hemos abierto un boquete. Tengo hechizo de curación. Tengo bárbaros que están llegando por esa torre de magos. Esos son mis chicos, vale, muy bien. Y ahora, lo que sí que tengo son un montón de arqueras que. Mientras aguanten los bárbaros, todo va bien. Vale, he, he roto ya un, un almacén. ¿Llegarán a por el elixir oscuro? Bueno, no, no hay tanto elixir oscuro ahí como para que me compense el, el suicidio colectivo de tropas. Algo serán capaces de robar esas, pero no mucho. Nada, no van a robar absolutamente nada. No van a robar nada, vale. A ver, me gasto. No, no voy a gastarme ya absolutamente nada más. Vale, retiramos. Al final, ¿cuánto ha sido? Bueno, 136.000 de, eh, de elixir rosa, 89.000 de elixir eh, de oro, perdón. O sea que, bueno, no, no es que sea. El ataque de mis sueños, pero eh, no ha ido tan mal como pudiera uno pensar. Vale, venga, vamos de nuevo con el Barchin. No sé si Barchin o cambiar a gigantes, que hace tiempo que no los volvemos a tocar. Venga, va. El eh, último ataque con Barchin y luego pasamos de nuevo a, a los gigantes. A ver, qué, a ver qué tal se dan. Y ya eh, cerramos el vídeo, ¿vale? Venga, esto por aquí. Mm, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20. Y arqueritas. Llevamos a ver, 430.000 eh, 430 ahora mismo eh, tengo de oro acumulado, más los 200.000 que gasté antes en la muralla serían eh, 630.000 de beneficio, más el bonus estelar, 600-730.000. Bueno. Eh, he tenido farming times mejores. O sea, a estas alturas ya debería. Digamos, debería llevar un millón, pero bueno. En fin, si no salen aldeas, pues no salen aldeas, no se le puede hacer nada. Eh. U, 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 um, um, Vale, esta aldea no tiene nada en las minas, pero tiene esto, que está pidiendo a gritos mi atención. Aunque tiene un, unos morteros que son duros. Mientras yo sea capaz de distraer ese mortero, mis arqueras harán el resto. Eso es. Vale. <coughs> Ay, que me hago. No sé si merece la pena que me lleves al almacén de oro. Bueno, puedo, podría llevármelo. Ya que hemos llegado hasta aquí. Bueno, vale, voy a pasar de la nación de oro. Eh... 90.000 de elixir rosa, vale. Está guay, está guay, está guay. Porque eh... estamos ya cerca de poder conseguir eh... mejorar una de estas tropas. Bueno, de hecho, si... Utilizo el, eh, si, mmm, si utilizo el bonus estelar, ya sí que podría. O sea que, que eso está muy bien. Vale, voy a dejar de hacer bárbaros porque no he, no, no he gastado todos los bárbaros y al final voy a tener un ejército de mmm, full bárbaros y tampoco quiero eso. Vale, dejemos eh, que acabe que acaben el ejército. Fíjate, voy con 100 bárbaros esta vez. Eh, vamos a reventar a uno con 100 bárbaros. Vale, deje, dejemos que salgan las arqueras eh, y una vez que tenga todos los campamentos llenos, que están ya a punto, o sea, simplemente es que salgan una vez más. De todas las tropas. Y eh, me paso a, a gigantes, ¿vale? Vale. Ya está. Campamentos llenos. Vamos a hacer gigantes. Entonces sería hacer tres gigantes. Un rompemuros y el resto arqueras. A ver. Tres gigantes. No tengo rompemuros. O sea que aquí debería hacer más rompemuros. <laughs> los voy a poner antes de, antes de que salga lo demás. Aquí, eso es. Vale. Este cuartel prácticamente con que me haga los rompemuros y los gigantes ya, ya sería feliz. Vale. Tres gigantes y arqueras. Este hará tres gigantes. Un rompemuros y arqueras. Así tengo seis rompemuros. Y este otro que hará... Tres gigantes. Un rompemuros y arqueras. Vale, pues le voy a quitar un rompemuros a... En este cuartel nos hemos llevado un poco con los rompemuros. Venga, vamos al ataque. Vamos al ataque a ver qué sale. Eh, 124.000. 124.000. ¿Están minas o están almacenes? Eh, ¿Importa que estén minas o en almacenes o está... Es que todo está súper accesible, ¿no? 124.000 de oro. Eh, pues igual podemos intentar eh, robárselo, ¿no? ¿Cuánto aguantarán mis bárbaros los golpes de esos morteros? Esa es la pregunta. Mm. Buah. Tiene castillo. Eh, mm, 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 mm. Bueno, vamos a llevarnos el castillo aquí. La verdad es que no sé si interesa más casi hasta pasar de esta El corro de la patata, es particular. Los maguitos se mueren como los demás. Vale, a ver, un momentito. Que voy a tirar barbaritos así por diferentes zonas. Y. Ey, me habían donado gigantes. Eh, pero bueno, ya no los, no los usaré. Vale, ya, ahora ya he gastado todo. Entonces, o sea, a ver, si las arqueras son capaces de eliminar las tropas de las defensas de salpicadura, estaría guay. Eh, fíjate todos estos que están aquí intentando pasar para matar al mortero. Matar un mortero siempre es una buena causa. Vale, a ver, si pudiera robar los almacenes de oro estaría súper bien, ¿vale? Ahí tengo un montón de bárbaros que van a robar uno de ellos, lo cual está muy bien. Esa torre, de, esa torre de magos que es la que está molestando me va a matar a todos esos bárbaros antes de que puedan llegar a ella. ¡No! ¡Uy! Casi mato la torre esa. Vale, ahora, la cosa está en que si me quedo aquí esperando... <laughs> Si me quedo aquí esperando, pues esto esto va a estar muy bien porque me voy a llevar un almacén que está ahí y y luego el castillo. Hombre, eh, hombre, si hubiera utilizado mi castillo del clan, podía haber, podía haber entrado. Lo que pasa es que con, con bárbaros eh, es un poquito complicado. Bárbaros y arquitas es un poquito complicado enfrentarte a las torres de mago y a los morteros. Aunque los morteros han caído, porque los morteros son muy lentos disparando, pero las torres de mago ya cuesta un poquito más, ¿no? Eh, podía haber utilizado hechizos de, debajo de las torres de mago. Eso la verdad es que sí que me, habría, me, habría podi, me podía haber ayudado un poco. Pero, pero bueno, vamos a dejarlo así. Tampoco, tampoco quiero gastar hechizos. Luego también eh, es más coste de tu ejército, ¿no? Porque el, el hechizo es caro de hacer. Entonces... No, no interesa mucho eh, Compensa que nos queremos esperar A ver si eh, Bueno, le va a dar tiempo, eso es lo, eso es lo primero Estoy mirando cómo baja la, vida, la, la barra de vida Es que puede que tenga recursos aquí dentro Entonces, eh, claro, no lo sabes hasta que no lo destruyes por completo Porque no vas robando absolutamente nada Bueno, vamos a, vamos a ver, a ver si vamos a ir con la cuenta atrás Vamos, hija mía, que te quedan 20 segundos Date prisa Date prisa, date prisa Vale, queda, y le queda un poquito Ay, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Mirando a un arquero a nivel 3. A ver si rompo un castillo. Vamos, vamos, no me fastidies, ¿eh? Me he quedado aquí un minuto por ti. Confiaba en ti, confiaba en ti. No me lo puedo creer. No lo va a conseguir, no lo va a conseguir, no lo va a conseguir, no lo va a conseguir. Pero serás inútil, serás inútil. Ah, bueno. Vaya porquería al final, ¿eh? No he robado nada con, con este ataque. Bueno, a ver. Eh, ¿Se han hecho ya mis gigantes? ¿No se han hecho mis gigantes? ¿Qué está pasando aquí? Eh... Tantas preguntas sin respuesta. A ver, 20 arqueras, 16. Vale, o sea, faltan arqueras. Rompe muros, sí que ya tengo, ¿no? Pues venga, vamos a, poner, vamos a colocar arqueras. Voy a poner todos los cuarteles ahí a tope de, a tope de arqueras. El siguiente ataque será arqueras. Eh, pero vamos, no creo que haya muchos más siguientes ataques. Porque ya. Creo que ya hemos, hemos hecho todo lo que podíamos hacer con esta aldea. A ver, llevamos de oro. yo De oro hemos robado 740.000. Eh, más el bonus estelar, 840.000. O sea, ya estamos cer cerquita del, del millón. Eh, estamos ya alcanzando la media hora de vídeo, con lo cual, eh, pues un ataque más y punto. Vale, no ha sido un farming time que sea especialmente brillante, pero bueno, oye, pues algo es algo. Desde luego, mejor que, mejor que no hacer nada, eso seguro. Vale, a ver. Mm, 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 mm. Que acaben estas, estas arqueras de, de hacerse. Por lo menos el último ataque que sea con todas las tropas. Gastaré también el castillo. Son gigantes nivel 2. Pero bueno, los emplearemos como mejor podamos. Y... Eh... Vale, falta, faltarían dos tiradas más. Eh, este también lo voy a poder mejorar. ¿Qué hago? ¿Gigantes o, o arqueras? Creo que voy a hacer arqueras. Que al final... Las utilizo más 90 de vida de un gigante no es tantísimo Yo creo que al final me va, me va a compensar más Hacer lo de las arqueras También tengo que mejorar esto, tú Si es que hay que hacer muchas cosas aquí El hechizo de rabia eh, El hechizo de rabia es importante Pero sobre todo es más importante Tener un espacio más eh, En la fábrica de hechizos Para guardarte un hechizo más, ¿no? Te lo dejas haciendo en un rato En el que no estés jugando Y luego ya tienes tres hechizos Para farmear en lugar de dos eh, en parte que el hechizo de rabia es, 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 Está muy fuerte el hechizo de rabia está muy, muy fuerte. Pensad que en ayuntamiento nivel. En ayuntamiento nivel 8. Ya puedes tener, me parece, que el hechizo de rabia subido a nivel 5. Y ese es el máximo de. Eh, eh, ese es el. Sí, seguro. En ayuntamiento nivel 8 puedes tener el hechizo de rabia a nivel 5. Y es lo máximo. Y Supercell nunca jamás ha atrevido a sacar un nivel más adicional de hechizo de rabia. Porque estaría demasiado UP, ¿vale? Es un hechizo que piensa que yo también. Yo lo utilizo. Es el hechizo que más utilizo con ayuntamiento nivel. Eh, con ayuntamiento nivel. 11. Eh, y digo el que más utilizo porque da igual el ejército con el que vaya, siempre voy a llevar algún hechizo de rabia, ¿vale? Salvo excepciones muy raras, en plan de una guerra que lleve 5 rayos para romper el castillo y la infierno y la reina y tal. Pero por lo general, eh, por lo general, eh, voy a llevar siempre un hechizo de rabia. Vaya con globos, vaya con valquirias, vaya con lo que vaya. Bueno, este... Joder, este tío, o sea, tiene muchísimos recursos eh, de elixir rosa que se los voy a quitar ahora mismo todos, pero el oro no sé si lo tienen los almacenes o si lo tienen esas minas. Es que esas minas son de nivel súper bajo, aunque están a rebosar. Bueno, y da igual. ¿Por qué, por qué, hacer, por, por qué, por qué te haces preguntas, Álvaro? Roba y, y, y cállate. Venga. Eh, a ver, este... Y encima me matan las dos arqueras. Vale. A ver, cosas que puedo robar sin necesidad de... Soltar tropas. O sea, tropas quiero decir gigantes o cosas que protejan a mis tropas. Vale, pues todo esto así me lo, me lo llevo vamos acumulando unos pocos de recursos y ya os digo me quiero guardar un poco de tropas porque eh, no las tengo todas conmigo de que los recursos vayan a estar en esas minas vale o sea, o sea pienso que están en los almacenes en los almacenes de oro se puede acceder a ellos o sea que no me preocupa mucho pero eh, pero bueno hay que hacerlo a ver es bueno desde, desde este ladito sí que el cañón me llega yo creo que ahí con un grupito de arqueras acabo con eso rápido y fácil eso es vale Procedimiento indoloro, que se llama. Vale, pues venga. Eh... No sé si seguir esperando. Bueno, voy a empezar ya porque... A ver, gigantes, vamos, aguantad. Estoy llegando ya con las arqueras, ya están en la siguiente, en la siguiente línea de ataque. Estoy distrayendo el mortero. No sé si lo estáis viendo ahí con una arquerita por, de, por fuera. Vale, pues venga. Eso robado, eso robado. Eh, fíjate que todavía tienen algo más de recursos en las, en las minas, eh. O sea, en los, en los almacenes. Eh, sobre todo de oro, como ya, había, como ya había dicho. O sea que... Joder, tío. El gigante se tiene que poner al lado de las arqueras. O sea, es que, es que de verdad. Hala. Medio, medio grupo de arqueras muertas. Vale, acabo con ese almacén. Y nos vamos al otro. Que está aquí. Vale, este... Oh, 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 esa torre de magos. Vale. No me fastidies, tío. O sea, el mortero... Eh, a, a... A, a ver, pero ¿por qué ha cambiado de objetivo el mortero? Tenía gigantes en el otro lado. ¿Ves? <laughs> Será que muere. El, el gigante al que está apuntando justo es el que muere. Bueno, igualmente, igualmente, igualmente. Nos hemos llevado bien de recursos aquí. Especialmente del elixir eh, rosa, ¿vale? 167.000, está muy bien. 80.000, vale. Pues venga, vamos a dejarlo aquí y vamos a hacer recuento de al final de cuánto ha sido nuestro beneficio. Ha sido, ha sido una porquería de farming time. Las cosas como son. A ver, contaré el bonus estelar también, porque el bonus estelar pues, es algo que. Eh, es algo que he ganado en, en, a lo largo de este vídeo Vale, de oro serían 820.000 Más el bonus estelar Que es de 100.000, con lo cual serían 920.000 De oro, bueno, pues casi un millón, no llega al un millón eh, Pero bueno, para media hora de juego La verdad es que me parece poco eh, De elixir rosa, a ver, estos son 900.000 eh, Es un millón En verdad, si sumo el bonus estelar eh, Y el resto, lo que tenía antes Que eran 315.000, con lo cual serían 685.000 de elixir rosa eh, Que hemos robado, pues... Eh, vale, pues venga, no está mal. Y delixir, y Elixir Oscuro, pues hemos robado 200, que es una, es una auténtica basura. Pero bueno, vale, voy a pasarme. Eh, voy a transferirme todos estos recursos a, aquí. Y ahora vamos a ver qué hacemos con todo esto. A ver, lo primero de todo, yo diría. Mmm, 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 vamos a mejorar las arqueras, tal y como habíamos dicho, ¿vale? Aquí está, primera mejora de arqueras. Eh, me quedo con 600.000 ahora mismo en, en la saca. Entonces, con 600.000, mmm, yo creo que podemos. Intentar, no, no podemos intentar nada porque esto es más caro. Entonces simplemente me limitaré a mejorar esto y nos quedaremos con 500.000 ahí guardados. Con 500.000 puedo ejército... No, son 750.000. Tampoco puedo, ¿vale? Pues eso de momento que se quede, que se quede así quieto, ¿vale? Eh, a ver, vamos con la muralla. Marcamos fila y mejoramos. Así ya por lo menos tenemos toda la muralla eh, de color dorado, ¿vale? Venga, esto ya por un lado. Por otro lado... Eh, vamos a mejorar, mm, 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 a ver, este cañón que ya lo había puesto aquí un obrero, lo que pasa es que 45 minutos va a acabar en nada, o sea que voy a mejorar el mortero, uno, voy a mejorar, estos son 50.000, con lo cual mejoraré esto que son 80.000, dos, y tengo que guardarme, o sea, puedo gastarme 800.000 en muro, no, esto es demasiado, esto es demasiado, a ver, 800.000 en muro y luego pongo el obrero a hacer el cañón, vale, vale, puedo gastarme un poquito más, y ya. Y ya, porque si no, luego no me da. ¿Vale? Espera. Marco la fila. Perfecto. Y me queda. Y me queda un poquito, que es para poner este cañón. Eh, bueno, aunque ahora que lo pienso, son. Voy a poner el antiaéreo mejor porque así gasto todo y dejo menos recursos que me puedan robar. Vale, pues mira, ya está. Eh. Marcar fila. Esto lo volvemos a dejar. Pues oye, mira, eh, cuando, cuando comencé el Farming Time tenía toda una fila entera llena de. Con, la, con el muro de. Con el muro nivel 4, nivel. Eh, nivel negro cutre, y ahora por lo menos está de nivel 5. Y, y encima hemos, hemos dado, le hemos dado un empujón a la muralla porque ya hemos empezado a hacer muro de nivel 6. Eh. Tres defensas mejorándose, que no está nada mal Teniendo en cuenta que no es una prioridad eh, Arqueras mejorándose y eh, Campamento mejorándose y tengo 500.000 De elixir rosa que si robo 200.000 Más podría poner, eh, perdón, 300.000 Más podría poner eh, la fábrica de hechizos A mejorar, que sería también otro de los objetivos A corto plazo, o sea que bueno, pues yo creo Que bastante provechoso al final el, el, el Farming term, lo que a resultados se Refiere y yo por mi parte lo voy a dejar aquí Creo que he intentado enseñaros eh, a ejércitos De farming variaditos para ayuntamiento nivel 7 Teniendo en cuenta que todavía mis tropas son de ayuntamiento nivel 6 porque todavía no he podido mejorar nada. Ahora ya estoy mejorando las arqueras, con lo cual, eh, en tres días nos podremos ver con unas arqueras que estén un poquito más dopadas. Así que nada, más por mi parte, chicos, espero que lo hayáis pasado bien, a pesar de que Supercell nos castiga sin sacarnos buenos botines. Nos vemos en el próximo vídeo, y recordad que los ataques hay que hacerlos sin prisioneros.